Esto no va conmigo, así, sabe usted. Yo no necesito estar aforada, ni mucho menos. Para mí, la verdad solo tiene un camino. Y yo no necesito estar aforada. Desde luego, si no soy digna de estar en el gobierno, tampoco lo soy. Menos lo soy de estar en la Cámara de Representación de Popular, ¿no? Depende de muchas cosas. Y en este momento no sé. Oiga, estamos aquí, en este momento. Estoy haciéndoles pública una dimisión provocada por una de las mayores infamias que se producen en este país. Y desde luego yo he podido pecar de moltes casos en esta vida, desde luego de incoherencia no, de falta de integridad tampoco, de falta de ética tampoco. Pero ahora políticamente no le vaig a donar la coartada al PSOE per a que traga les polítiques d'esquerres del govern del Botànic. No, me cuesta esta decisión sobre todo porque ganan los malos, lo he explicado antes, ganan los malos. El mensaje que estamos trasladando que es que en este país a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos se lo van a cargar. Se lo van a cargar con denuncias falsas, con guerra sucia en los tribunales, con mentiras. Eso es lo que me está doliendo. Lo demás, oiga, a mí lo que me duele es eso. Me duele que la gente del pueblo se sienta abandonada. Porque yo estoy en política por la gente más vulnerable. Desde que era muy jovencita, siempre he tenido claro que la política tenía que ser una herramienta para defender a la gente más vulnerable. Y el mensaje que ahora mismo estoy lanzando, por lo cual pido perdón, es que la gente vulnerable no tiene escudo. Por eso me está costando. No es una cuestión personal, es una cuestión política. Lo dije el sábado y me reitero. Y eso es lo que me duele. Me duele en el alma,